decir. Armando, no te alteres. Hablemos serenamente. ¿Cómo crees que puedo estar sereno? Me has estado mintiendo, me has estado engañando. No hubo engaño. Acúsame si quieres de haber guardado silencio. ¿Por qué no me dijiste que habías operado a Esmeralda? Ella no quería que lo supieras. Pues tu deber como amigo era venir y decírmelo. De no haber sido por la casualidad. No fue casualidad. Todo fue premeditado. Yo le conseguí trabajo en el hospital para propiciar un encuentro entre ustedes. Estoy muy enamorado de Esmeralda. Sé que tú la quisiste mucho. Tenía que enfrentarlos para saber si ese amor ha muerto del todo. De modo que es una prueba. Llámalo como quieras. ¿Y tú crees que voy a someterme a tus pruebas? ¿Por qué vas a negarte? Te conviene. Estoy poniendo en tus manos la posibilidad de reconquistarla. ¿Quién te ha dicho que lo deseo? Si no es así, me alegraría mucho. Esa actitud tuya es absurda. Suponte que como resultado de este encuentro resurgieran nuestros sentimientos y Esmeralda volviera conmigo. Si eso es porque te sigue queriendo, iba a encontrar a tu lado la felicidad. No me arrepentiría de lo que he hecho. Mereces que la enamore de nuevo. Inténtalo. Yo lo estoy haciendo. ¿Me lo dices en mi cara? ¿Por qué no? Ella no es nada tuyo. Fue mi mujer. Ya no lo es. Tú la abandonaste. Pero deberías respetarla. La respeto. Por eso pretendo casarme con ella. Tiene un hijo. A mí eso no me importa. ¿Quieres decir que a pesar de todo voy a tratar de ganarme su cariño? Te lo aviso. Si todavía Esmeralda te interesa, lucha por ella. Porque yo voy a hacer todo lo posible porque ella sea mi esposa. No. Yo solo quiero pelear limpio. He sido sincero. No quise hacer las cosas a espaldas tuyas. Podías haber escogido a otra mujer. Yo te creía mi amigo. He puesto todo a tu alcance, sabiendo que tienes más posibilidades de triunfar que yo. Dime, José Armando, ¿sigues queriendo a Esmeralda? Mis sentimientos son míos. No tengo por qué revelárselos a nadie, y mucho menos a ti. Pensé que ibas a comprender mi actitud. Pero ya veo que no puedes o no quieres. No sabes cuánto lo siento. Adiós. Gracias. Voy a pedir que les traigan bebidas. Te acompaño, querida. Vamos. Qué bueno que te veo. Queríamos ver si tu hijo José Armando nos querían acompañar a una cena de beneficencia a la que tenemos que ir. Sí, por mi parte no tengo inconveniente. Me encanta la idea. Claro que sí. La pasaremos muy bien los cuatro juntos. Una pareja sola se aburre. No. Si esa pareja está enamorada, no lo creo. Pues habrá que saber qué opina José Armando. Quizás prefiera estar solo con Georgina. Ay, ¿qué le habrá pasado? Voy a llamarlo. Puedes hablar del despacho. Sí, gracias. Es una linda muchacha. José Armando ha escogido bien, ¿no te parece? Sí. Es inteligente y muy fina. Cualidades difíciles de encontrar en una mujer. Gracias por lo que a mí me toca. No, no lo dije por ti, Graciela. No sé por qué siempre estás de mal humor. Buenas noches. Hola. Te estaba llamando a tu departamento. Tuve una visita inesperada, por eso tardé un poco. Mira, estábamos planeando ir juntos a un baile mañana. ¿Qué te parece, José Armando? Yo me tomé la libertad de aceptar, mi amor. ¿Estás de acuerdo, no? Bueno, si ya lo han decidido ustedes, no hay más que decir. Nos vamos de fiesta. Esmeralda. La conversación que tuvimos, ya podrás imaginarte. Pasó un rato bastante desagradable. Álvaro parece estar muy seguro de su plan. Quizás a estas alturas Álvaro ya sabe que Esmeralda no volverá contigo, aunque tú lo quisieras. No seas tonto, Sebastián.
Si yo me lo propongo, enseguida la reconquisto. ¿Qué te hace pensar eso? El único hombre al que ella ha querido soy yo. Pero no pienso impedir que Álvaro la conquiste. Les demostraré que ese asunto ya terminó para mí. ¿Pero de verdad terminó, José Armando? Ten la seguridad, Sebastián, en que llegará el momento en que yo vea a Esmeralda frente a mí. Y me resulte completamente indiferente. ¡Ay! Pero mira nada más, amiga. Pero pues sí pareces una reina. Una reina de verdad. ¿No es cierto, señora Blanca? Sí, vas a ser la muchacha más linda de la fiesta. Deja que el doctor Lascano la vea. El hombre se va a ir para atrás. ¡Ay, Dominga, por Dios! Pero vas a ver todas las flores que te va a echar. Si ya está enamorado de ti, esta noche lo vas a parar de cabeza. Gracias, mamá. El vestido está precioso. Toda tú estás hermosa. Ay, Dominga. Ay, Esmeralda. De lo de Adrián no te preocupes. Ya hablé con tu padre y no tiene inconveniente. Ay. Mañana mismo Crisanta se encargará de acondicionarle un cuarto. Gracias, mamá. Oye, mija. ¿Cómo que te hacen falta unos aretes? Ay, claro, es verdad. Toma, hija. Los aretes de Esmeraldas. Son tuyos. No, mamá. No puedo aceptarlos. Te pertenecen. Tú llevas el nombre de Esmeralda por estos aretes. Acéptalos. Pase usted, doctor. Gracias. Esmeralda está terminando de arreglarse. Ahorita le hablo, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Nos vamos? Sí, sí, cuando guste. Adiós, Dominga. Adiós, mamá. Diviértete mucho, hija. No me la vaya a traer muy tarde, ¿eh? No se preocupe, Dominga. Dominga, te encargo mucho a mi hijo. Vete tranquila, mija. Y te cuida mucho, ¿eh? Sí. Con permiso. Adiós. Tienes razón, señor Blanca. ¿Dónde vas esta noche? Ninguna lucirá tan linda como mi Esmeralda. Bonita. Pero usted no está mirando. Teniéndote a mi lado, solo puedo mirarte a ti. ¿Vieras qué hermosa se veía Esmeralda? ¡Qué porte, qué distinción! Le di los aretes de Esmeraldas. Hiciste bien. Qué mejor que los luzca nuestra hija. ¿Cómo le estará pasando? Seguramente muy bien. José Armando y su novia también iban a salir. Se pusieron de acuerdo con Gracilita y Emiliano. Realmente,
José Armando pensara casarse con Georgina. Supongo que sí. Tú mismo le aconsejaste que lo hiciera, ¿recuerdas? Sí, es cierto, pero lo hice por su futuro, tomando en cuenta su profesión, sus relaciones. Y olvidaste que Esmeralda fue su esposa, que existe un niño aún sin reconocer. Es ahora cuando te has encariñado con ellos que esta situación toca tus sentimientos y comprendes tu error. Reconozco que estuve equivocado y lo lamento. Pero siempre hay tiempo para rectificar. Creo que deberíamos pensar cómo arreglar las cosas para que ella pudiera utilizar legalmente el nombre que le corresponde. El de Esmeralda Peñarreal. Tengo que hacerle una llamada a un paciente y aquí hay mucho ruido. Sí, no se preocupe, Álvaro. Discúlpame. Está bien. Está bien, está bien. Sí, trabajando. Buenas noches. Te felicito por tu grata compañía. Álvaro es un buen amigo. De modo que ahora es Álvaro. Vas muy rápido, ¿no te parece? No tengo por qué darte explicaciones. No me gusta encontrarme contigo en todas partes. Lo siento. De haber sabido que ibas a estar aquí, le hubiera pedido a Álvaro que me llevara a otro lugar. Seguramente te hubiera complacido. A él no le conviene que yo te vea tan... tan hermosa. Gracias. El demonio de la tentación podría hacer que te enamorara otra vez. No lo creo. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre comprometido y además sería inútil. ¿Estás segura? José Armando. ¿Qué hay, Álvaro? Tú también estás aquí. Qué casualidad. Sí, parece que siguen las casualidades. Con permiso. ¿Qué te dijo? Nada importante. Solo vino a saludarme. ¿José Armando? Fui a ver si estaba por ahí. Ah, mira, ahí viene. Ah, mi amor. Bueno, pues vamos a brindar, ¿no? Tengo un regalo para ti. No, no, por favor, Álvaro, no. Permíteme, te lo suplico. Bellísimo, pero debe haberle costado mucho. Poco en comparación con el gusto que me da que tú tengas puesto siempre algo que yo te haya regalado. Ven. Cada vez que lo mires, tendrás que acordarte de mí. Álvaro, yo no sé si debe aceptarlo. Imposible devolverlo. Tendría que regalárselo a mi secretaria y seguramente iba a pensar que estoy enamorado de ella. Lo cual sería terrible para mí. Bueno, no me quedo en este, pero me lo voy a poner en este, ¿eh? Está precioso. Ay, ven.